Muy buenos días y hola a tutti YouTube. Me acabo de lavar el pelo porque a ver si encuentro el hueco para ir a la peluquería, que ya he dicho que quiero volver al otro color. Me he puesto el gel ese que os enseñé. De todas maneras, me seguís preguntando por el pelo, por los rizos. Recordad que en la caja de información donde ponen ver más o donde hay una flechita, pincháis y están los vídeos relacionados con el pelo, que tengo una lista de reproducción y todo eso. Cualquier duda así concreta, que hay cosas que tenéis preguntas concretas, siempre me podéis mandar un mail que respondo a todo. Bueno, a todo. Hoy no voy a poder salir. Yo tengo más de 500 comentarios que contestar y yo los tengo que contestar porque he ido leyendo así suelto, pero no... Me tengo que sentar, leerlo y contestarlo. Lo que pasa que todo esto a raíz de... Mira tú. A raíz de... Uy, es que me he puesto... Me voy de una cosa a otra. Ay, como las locas. Pero estoy tomando ibuprofeno ya nada más. Y porque me he puesto el nuevo ya... El nuevo Invisalign. Y a lo mejor noto un poquillo ahí raro. Cuando te lo pones el nuevo, como que tienes un poquito más de presión. Bueno, a lo que iba. ¿Qué resulta? De que con el vídeo este de lo de la mamografía y tal, pues tengo de comentarios. Bueno, pues para colmo, mira, ayer por la mañana, con todo el lío, recibo una llamada, que os la voy a enseñar porque es que parece ya las cosas. Ay, esto fluctúa mucho. A ver, voy a hacer una foto para que lo veáis. Ya está, ya he hecho la foto. Y he puesto el boli porque hay llamadas privadas que no voy a sacar. Entonces he puesto, pero para que vierais que es ayer y la hora es un número largo. Podéis llamar y veis que es del Costa del Sol. O de cita previa, donde sea. Bueno, pues resulta de que me llama. Mire, usted tiene una cita el día 27. Y yo, para mí adentro decía, y tanto que la tengo, y tanto que la tengo para mí. Con todo lo que se estaba... comentando, digo, sí, sí que la tengo. Y dice, mira, es que hay un problemilla, te tenemos que hacer otra prueba más. Dice, tienes que hacer radiología y ecografía, porque lo que tienes hay que controlarlo. Y me cago en la leche, que me están asustando, que me están asustando. Pero bueno, dice, entonces, una de las pruebas, el profesional solo se hace por las mañanas. Entonces, en vez del día 27 a las 6:20 de la tarde, que lo tenía, te la vamos a poner el día 3 a la 1:20, creo que me han dicho. A ver, que me fastidia mogollón porque no... Porque ese día mis amigas trabajan. Y tengo que ir sola, ¿no? Entonces, claro, que yo prefería ir con... Claro, siempre prefiero ir con alguien, ¿no? Bueno, el caso de que os voy a decir, no para justificar ni para nada, os lo voy a decir... Para que andéis al loro con todas las pruebas médicas, ¿eh? Os lo voy a decir. A mí no me citan cuando cumplo la edad, no me citan para... No me meten en el programa este que hay de mamografía. Primer fallo. Yo voy al sitio indicado, aquí en Fuengirola, en Las Lagunas. Yo voy y me apunto. Ya me dan cita. Me dan cita, yo creo que era septiembre, octubre, no me acuerdo. El vídeo estará por ahí, que era el miedo porque yo nunca me había hecho una mamografía y tal. Bueno, vale. Me hacen la mamografía y me dicen, digo, estos resultados, dice, mira, esto si hay algo, en 2 semanas se te llama por teléfono. Y si no, los resultados ya le llegarán a tu doctora. Cuando tú vayas a tu doctora, pues ya está. Vale. Pues yo esto que lo dejo. Yo no soy de ir al médico, la verdad. No soy de ir al médico, como no me llaman. Esas 2 semanas esperé, las pasé canutas y ya. Digo, pues ya está. Niño. Ahora, el día 20 de marzo, el día de mi cumpleaños, no había otro día, me llaman. Me tienen que hacer una prueba complementaria porque hay algo que se ve... Bueno, vale, pues ya está. Me cago en la niche que le han dado vaya el día de cumpleaños que me dieron. Yo ahí haciendo de tripas corazón, que yo no se lo dije a mis niños hasta que ya pasó el día. Vale, voy al hospital de Benalmádena. Me acompaña en esta ocasión, sí, mi amiga Emi, porque tenía el coche y para ella es más fácil ir con el coche. Me hacen una ecografía y me dice la doctora de allí. Pues digo, mira que estoy muy asustada, se ve algo, dice, no, no te preocupes que lo que se ve son los vasos dilatados.
¿Vale? Yo ya me quedo tranquila. Este informe, cuando salgo, pregunto en recepción de Benalmádena. Este informe, ¿dónde llega? Dice, esto te llega a tu doctora. Dice, si hubiese algo, te llamarían. Pero esto le llega a tu doctora. A los 20 días voy a mi doctora y le digo, ¿ha llegado el informe del Costa del Sol? Aunque del Costa del Sol no, perdón. ¿Ha llegado el informe de Benalmádena? Porque al final me tuvieron que hacer otra prueba, como yo no había vuelto a verla. Se pone a mirar, dice, no, aquí no ha llegado nada. Dice, mira, haz una cosa, vete abajo y lo solicita. Me voy abajo a esto de información y como un volante me dio la doctora con ese mismo volante, yo solicito los informes. Esto sería pues abril, abril. Bueno, luego entramos en la venta de la casa, todo eso. Claro, como a mí no me llaman, pues yo digo, pues yo tranquila, yo ¿para qué? Y ahora cuando ya nos habíamos mudado, digo, voy a ir a por ibuprofeno, lo típico. Digo y pregunto si han llegado los informes. Que yo me puse a hacer el vídeo tan contenta porque yo tampoco pensaba nada de nada. Y llego allí y dice, ha aparecido el informe. Dice, pero no se ve. Dice, tienes un quiste. La batería, si es que echarlo más. Dice, tienes un quiste. Dice, pero lo raro es que no se ve aquí que te vayan a dar cita. No está escrito de recibirás una cita ni nada de eso. Dice, llama por teléfono a Benalmádena y si no, dice yo lo que haría, dice llama también al Costa del Sol, digo, pero si yo en el Costa del Sol no me lo he hecho, dice, bueno, pero como ese es el hospital de referencia, dice, te mandarían al de Benalmádena porque había mucha gente, ¿vale? Llego a casa, esto lo grabé en el blog, pero lo quiero resumir porque estéis muy atentos, pero no solo con mamografías, con todas las pruebas, ¿eh? Que pueden pasar errores, que hoy en día con la informática y con todo, fijaros cómo han pasado errores. Me paso todo el día aquí llamando en el Benalmádena, no me cogían el teléfono y ahora consigo hablar con el Costa del Sol y me decían que ahí solo le costaba que yo había estado en el año 2012. Y decía, madre mía, que no sé ni para qué fui yo en el 2012. Vamos, que ni me acuerdo, yo es que voy tampoco a los médicos. Y que siga así. Dice, llama a cita previa. Llamo a cita previa y dice, no, aquí no consta ninguna cita pendiente para usted. Llamo otra vez al Costa del Sol y me dice, mira, haz una cosa, tú tienes el papel. Dice, porque es que aquí nosotros no nos consta. Te vas a tener que venir aquí con el papel para que nosotros con el papel delante lo veamos. Así que cogemos al día siguiente, Julio y yo nos vamos al Costa del Sol con el autobús, que os lo dije, que se tarda 1 hora y media en llegar en el autobús. Nos plantamos allí. Yo no sé las plantas que fuimos para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Porque nos mandaban de un sitio a otro, de un sitio a otro, hasta que al final en radiología ya a la señora le explicamos el caso, porque me decían que fuera otra vez a mi hermana, digo, mira, yo no me puedo recorrer todos los hospitales. Ya le comentamos el caso, se metió para adentro y dice, ya, mañana puedes llamar a cita previa que ya tendrás cita. Total, que yo llegué ya a casa y ya al día siguiente, creo que esperé el día siguiente, no, pues al otro llamé y efectivamente ya estaba la cita que os comento del día 27, que por cierto, ahora me han cambiado. Así. Que os recomiendo muy mucho. Cualquier prueba que os hagáis, hasta que no veáis el informe en papel, que no se lo hayan pasado a vuestro doctor, no lo dejéis. No lo dejéis. Porque fijaros que, repito, año 2018, todo informatizado y los informes se pierden. ¿Por qué? Porque a lo mejor no están en los hospitales conectados, porque me decían que habían distintos programas, que habían distintas, no lo sé. Así que lo que digo, eso, que no lo dejéis correr. Ya os digo que hoy me parece que tampoco, que tengo todavía cosas que hoy no voy a salir. Ya os grabaré cuando salga, ya os digo, si tengo que ir hasta a la pelu, es que son muchas cosas. Leche, entender lo que son muchas cosas que a una pues la desestabilizan y hay que. Y sí, es bueno salir y eso, pero claro, hay veces que, por ejemplo, yo ahora mismo me iría sola a la playa y eso me da más. Es que digo, no, me daría nostalgia, no, no, eso quita, quita, quita. Eso, oh, no, hay días que sí, hay días que no. Bueno, pues ya está, ya me entretengo aquí que tengo. Pues cosas que hacer, sí, con contestar 500 comentarios y editar este vídeo, porque digo, mira, voy a grabar, aunque sea contando esto, porque así me quedo tranquila. Y yo ya, jolín, yo quería ya que fuera el día 27, porque yo digo, ya según lo que me digan, pues como tengo ganas de hacer un par de escapadas, pues tenía ganas ya de poder sacar los billetes y eso. Pero, jolín, se me atrasa más.
Pero confío mucho en el hombre de los pozos del café, que me dijo que, y me lo dijo dos veces, me lo recalcó. Dice, en un sitio que entra y sale mucha gente, vas a tener buenas noticias. Es un sitio donde entra y sale mucha gente. Ya está. La madre de un país para vieja dice, el Mercadona, dice, la madre que te parió. Pero si me ha dicho todo lo que me ha dicho. Y encima me está diciendo eso, pues tiene que ser eso. Y bueno, otra cosa que quería comentar es que ayer también en la charla hay que ver estos vlogs que estoy haciendo. En qué bueno soy, ¿eh? Qué bueno soy. Vlog de escuchar, como yo digo, que no hace falta que me veáis. ¿Para qué me vais a ver con estos pelos? Qué vlog de escuchar. Que dije que había ido a la Audiencia Nacional. Digo, a lo mejor se van a creer que yo he ido a un desfalco o algo de eso, ¿no? Del caso Malal, que también. Hombre, es que nosotros en aquella época trabajamos con el restaurante de la Pantoja, todo el restaurante de la Pantoja y todo eso se hizo desde mi empresa. Y yo tenía los cheques firmados por la Pantoja, pero vamos, que yo los cambiaba. Digo, prefiero cambiar el cheque que no quedarme con el autógrafo de la Pantoja. A ver dónde me pongo, que veo que no hay luz. Es que me gusta mucho estar en la terracita, pero no sé si hay mucho sonido. Pues voy a contar un poquito de lo de la Audiencia Nacional, porque fue una experiencia. También, pues resulta, fue por un tema de clonación de tarjeta. No voy a decir el establecimiento ni nada porque la verdad que me acogí un poquito, me da un poquito de susto, ¿no? Pues fue el tema ese de que me clonaron una tarjeta, por lo visto era una investigación que estaban haciendo y me llamaron, pero me llamaron casi al año a declarar, vamos, que yo ya ni me acordaba. De hecho, a mí cuando me clonaron la tarjeta, el dinero y tal, me lo devolvieron de las compras que a mí me salieron y eso. Y yo aproveché, yo como siempre que voy a Madrid, pues aproveché. Y le dije a mi amigo Manolo, que lo adoro, que los que me seguís de lejos en el canal, de lejos, 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 habéis visto que una vez fui a Madrid, que tuve que acompañar a mi hija a un casting y fuimos a ver a Manolo, a su peluquería y eso. Manolo, pues claro, quédate en mi casa. Y yo ya lo que hago, pues digo, mira, pues compro las entradas, como a él también le gustan los musicales, le compré, bueno, compré para los dos, la entrada para ver Cabaret, Cabaret. El cabaret, es que he ido a buscarlo, digo, hoy me queda en blanco. Bueno, pues fuimos a. Uy, ahora que tiene zoom. No, no me veáis tan cerca, ni me veáis en 4K. Que el 4K saca hasta las arrugas que no me han salido. ¿Y qué necesidad hay de ver los poros si yo me voy a las tiendas a ver las televisiones en 4K y le veo los poros a los actores? ¿Qué necesidad tengo yo de eso, señor? Bueno, así, de lejitos, que estáis bien. Bueno. Pues compré las entradas, vi que eran unas mesitas, había cuatro mesitas redondas, nos ponían una copita de cava y estábamos sentados en silla. Y luego entraba, y luego atrás ya estaban las butacas, era muy chulo como estaba el teatro montado. Odisea número uno, el declarar de la audiencia. Mira, las cámaras de televisión, yo tapándome. Qué miedo, porque da miedo, y yo tapándome así. Luego la declaración, demasiado a vista todo. Pasé muchos nervios, tantos nervios que es que incluso no sabes bien si responder ni te acuerdas, los nervios te. Horroroso, horroroso. Pero bueno, conocí lo que es eso, que tanto lo vemos en la tele. Ellos me pagaban el viaje que ellos consideraban, porque yo me fui. Yo en avión, me fui en avión. Yo no sé si me dieron 100 euros o algo de eso. Que te dan para dietas para cuando vas a declarar así. Y te lo pagan a los 6 meses. Estos son datos que yo cuento para que lo sepáis. Bueno, pues el caso de que nos vamos. Ya después de todo esto, nos vamos mi amigo y yo a ver Cabaret. Nos sentamos allí en nuestra mesita. Nos ponen nuestro cabita. Y de pronto estamos sentados allí viendo el musical. Y me hace Manolo. Manolo, ¿cómo sabe que yo soy tan? Es que se mea conmigo porque yo sabe que yo soy muy. Que yo soy muy cateta, que yo soy muy así, que yo soy todo. Y muchas veces. Él está acostumbrado a la peluquería, él trabaja con muchísima gente de televisión y todo eso y está acostumbrado. Pero yo paso mucha risa porque vamos y me dice: Mira, José Mota. Y yo: Ay, 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 niño, no me vaya a decir nada, por Dios, niño, no me vaya a decir. Mira, y yo me pongo ya hasta atacar. Bueno, pues me hace así despacito, así, que mirar en la silla. Había dos sillas y de pronto me veo que hay aquí otra silla y me hace así, chacha, y que mirar en la silla. Y hago así y de pronto me veo sentado a ¿cómo se llama? A bandera. Se llama, bueno, pondré la foto para que lo sepáis. Me lo veo ahí sentado con nosotros.
Y yo, mira, yo ya, ay, esto que entra por este hombre que hace aquí, no sé qué. Y es que estaba como en el escenario y tenía que salir a escena y salía como desde el público y se sentó en nuestra mesa. Y yo no lo sabía, mira, yo ya atacaba. Luego, el maestro de ceremonia, que me encantó, porque en aquella época lo hacía Xier Echevarría, pero lo sustituyó por uno que me encantó, que los voy a referir por lo que me pasó después. Que no me acuerdo ahora tampoco el nombre, pero lo voy a poner por aquí porque es un gran actor y también lo he visto últimamente en Los Miserables. Es un gran actor que me gusta mucho y cómo llevó eso. Bueno, pues me gustó mucho. Esto es que me encantó el papelón que hizo. Vale. Terminamos de ver el musical. Dice, vámonos a Chueca a tomarnos algo. Nos vamos a Chueca. Allí hay bares muy pintorescos, bares que tienen con tu café, con tus libros y tal. Y nos sentamos como en un sofá y había una cristalera grande aquí hacia mi derecha, ¿no? Y estábamos los dos sentados en el sofá. Y de pronto me dice Manolo, mira quién está ahí. Y me veo llegar con la moto al actor este con un pepino atándolo ahí, atándolo con su motillo, atándolo ahí. El muchacho está normal. Y yo, desde dentro del cristal. Es que el muchacho pensaría que estaba loca, porque yo era esta. Claro, yo venía con todo un fire, como diría la Dianina, de haber visto el musical. Pero vosotros imaginaros a ese muchacho que ha terminado de hacer el musical, se va a Chueca a tomarse una copa tranquila y se encuentra una loca detrás de un escaparate haciéndole todos esos gestos. Yo sabía que él era del teatro, pero él no sabía que yo era una espectadora del teatro. Aquello fue surrealista. Mi amigo Manolo no sabía dónde meterse, de verdad. Dice, es que me pasa cada cosa contigo. Dice el muchacho, dice, mira, iba a entrar y ya salió escopeteado. Vamos, que el muchacho no se metió en el bar. El muchacho cogió y se fue a otro que iba a hacer la demanda de entrar y de verme a mí. Se dio la vuelta y se fue a otro. Me ha pasado cada cosa, de verdad. Bueno, ¿y qué es la hora de comer? Y esta gente tendrá hambre, digo yo. Y yo como lo que quería era no dejaros sin blog y tenía estas cuatro cosillas que contaros, digo, bueno, pues se las voy a contar. Echamos un ratillo. Os vale a vosotros para quien decís que os entretengo. Os vale para eso. Y a mí me vale para editar y para distraerme también. Toma de acá, de acá, toma, toma de acá, de acá, toma, ¿vale? Venga, pues nos vemos. A ver, no sé si nos vamos a ver mañana, que es que esto va muy, muy full full, que esto lo tenéis que ver. Mi mañana, pero vamos, que lo vais a tener fresquito, fresquito, que esto es de recién salido del horno. Así que no sé cómo me va a ir yendo la cosa, porque es que no, la verdad no sé si voy a salir, si no voy a salir, a ver si os quedáis un día sin blog. Ya sabéis, sale el sol, pero... Nos vemos, ¿vale? Venga, gracias por estar ahí siempre y gracias por vuestro apoyo. Chao, chao. Y corta. ¡Ah!